bien, quizás sigue actuando entre estos muros para avisarnos de que los tiempos están próximos y para que los consolemos. Porque si los tiempos están próximos, aunque los sufrimientos sean insoportables, no son infinitos en el tiempo, puesto que el gran ciclo de este universo está por consumarse. Lo habéis comprendido muy bien y tenéis miedo de pronunciar su nombre, porque también es el vuestro. Pero aunque vosotros tengáis miedo, yo no lo tengo. Y diré ese nombre en voz muy alta para que vuestras vísceras se refuerzan de terror. Y vuestros dientes castañeteen hasta cortaros la lengua. Y para que el hielo que se forme en vuestra sangre haga caer un velo de tinieblas sobre vuestros ojos. Es la bestia inmunda. ¡El anticristo! Thank you.
malvados, divinidosos, jactanciosos, enemigos del Evangelio, reacios a pasar por la puerta estrecha, dispuestos a despreciar una y otra vez la palabra verdadera, y aborrecerán todo camino de piedad, no se arrepentirán de sus pecados, y así difundirán entre los pueblos la incredulidad, el odio entre hermanos, la maldad, la crueldad, la envidia, la indiferencia, el latrocinio, la ebriedad, la intemperancia, la fastidia, el placer carnal, la fornicación y todos los demás vicios. Violadores, avaros, perjuros y falsificadores. Los pastores se convertirán.
los justos se volverán testigos del cumplimiento. Todas las ciudades serán sacudidas por terremotos. Habrá pestes en todas las comarcas. Habrá tempestades de viento que levantarán inmensas nubes de tierra. Los campos quedarán contaminados. El mar se quedará humores negruzcos. Se producirán prodigios desconocidos en la luna. Las estrellas se apartarán de su trayectoria normal. Otras estrellas, desconocidas, surcarán el cielo. En verano nevará y apretará el calor en invierno. Y habrán llegado los tiempos del fin. Y el fin de los tiempos. El primer día, a la hora tercia, se elevará en el firmamento del cielo una voz grande y potente. Una nube purpúrea alcanzará desde septentrión. Truenos y relámpagos la seguirán y caerá sobre la tierra una lluvia de sangre. El segundo día, la tierra será arrancada de su sitio y el humo de un gran fuego cruzará las puertas del cielo. El tercer día, los abismos de la tierra retumbarán desde los cuatro rincones del cosmos. Los pináculos del firmamento se abrirán. El aire se llenará de pilastras de humo y habrá hedor a azufre hasta la hora décima. El cuarto día, al comienzo de la mañana, el abismo se evaporará y emitirá truenos, y los edificios se derrumbarán. El quinto día, a la hora sexta, se destruirán las potencias de luz y la rueda del sol, y habrá tinieblas en el mundo hasta la noche, y las estrellas y la luna no cumplirán su misión. El sexto día, a la hora cuarta, el firmamento se partirá de oriente a occidente y los ángeles podrán mirar hacia la tierra a través de la hendidura de los cielos. Y todos los que están en la tierra podrán ver a los ángeles que mirarán desde el cielo. El séptimo día, entonces, se celebrará el juicio de los cuerpos y las almas. Y meditaremos sobre las palabras que pronunciará el Señor para alejar de su lado a los que no hayan merecido la absolución. ¡Alejaos de mí, malditos! ¡Desapareced en el fuego eterno que os han preparado el diablo y sus ministros! ¡Vosotros mismos os valéis de mí! ¡Gozad hombre de vuestro premio! ¡Alejaos de mí! ¡Bajad a las tinieblas exteriores y al fuego inextinguible! ¡Yo os he dado forma y vosotros habéis seguido a otro! ¡Os habéis hecho serpientes de otro amo! ¡Id a vivir con él en la oscuridad! ¡Con él! ¡Con la serpiente que no da tregua! ¡En medio del chirrido de los dientes! ¡Os di oídos para que escuchaseis las escrituras! ¡Y escuchasteis las palabras de los paganos! ¡Os hice una boca para que glorificaseis a Dios! ¡Y la usasteis para las falsedades de los profetas y para los enigmas de los bufones! ¡Os di los ojos para que vieseis la luz de mis preceptos! ¡Y los usasteis para escudriñar en las tinieblas! ¡Soy un juez humano, pero justo! A cada uno daré lo que se merece. Quisiera tener misericordia de vosotros, pero no encuentro aceite en vuestros vasos. Estaría dispuesto a apiadarme de vosotros, pero vuestras lámparas están vedadas por humo. ¡Alejaos de mí! Así atraéis el fin, y entonces nosotros bajaremos al suplicio eterno.